¿Qué tal? Muy buenas noches con todos los que nos ven el día de hoy a través del canal Dicen Mi Libertad. Tal como ya lo habíamos anunciado, muy interesante, ya lo habíamos tocado hace unas semanas atrás con Olivia. Sin embargo, hemos creído conveniente volver a retomarlo con un poco más de, digamos, tocar un poco más a profundidad. Es por eso que hemos invitado a dos digamos, especialistas en el tema, el profesor Luis Espinosa Godet, que ya esta es la tercera vez que nos acompaña, y Aaron Cuevas, que en el transcurso de la conversación se nos va a, bueno, se va a agregar a la conexión. Pues bien, tal como lo estaba diciendo, el día de hoy vamos a tocar un tema, el tema de la escuela austriaca, ¿no? Un tema muy interesante, un tema histórico muy, muy importante, más que todo para los economistas y para los economistas liberales, que son quienes conocen a más detalle y con más profundidad este tema. Antes de empezar, quisiera agradecerles a los dos invitados que el día de hoy nos acompañan, profesor Luis y Olivia, muchísimas gracias por Un placer. acompañarnos el día de hoy. Y pues bien, bueno, hablar de la Escuela Austriaca de Economía, muchos creen que solamente es un tema propio de los liberales, si bien es cierto, es una escuela liberal, pero es importante que por cultura general, tanto economistas como personas de otras profesiones sepan qué es la escuela austriaca, sepan cómo es que se originó, cómo es que inició, y también sepan las influencias que ha tenido en el pensamiento económico. Antes que nada, bueno, quisiera hablar un poquito de manera general sobre la historia de esta escuela económica. Y pues, tal como también ya lo habíamos hablado hace unas semanas, esta escuela, tal como su nombre lo dice, es la escuela austriaca, se origina en Europa, ¿no? Se origina dentro de un contexto en donde estaba primando o estaban primando las ideas de la escuela clásica, ¿no? De una tendencia más angloparlante, ¿no? Y también la escuela historicista alemana, ¿no? Ahora, la escuela clásica, básicamente, o dentro de los postulados que proponía, es la universalidad de la economía. Tal vez por ahí como que más adelante el profesor Luis con Aaron y Olivia puedan complementar lo que estoy diciendo, ellos son más especialistas en el tema. Pero en la escuela clásica buscaba eso, la universalidad de la economía, ¿no? Y básicamente, justamente, buscaban que, o proponían, o postulaban de que la economía era válida para todo lugar y para todo tiempo. Por otro lado, la escuela historicista alemana era, básicamente, postulaba de que la economía era circunstancial a cada tiempo y lugar, ¿no? Dentro de ese contexto es que pues surge la figura de un economista, Karl Menger, ¿no? Un economista austriaco, y muchos consideran que esta escuela de pensamiento económico inicia en 1871 con la publicación de su libro Principios de Economía Política. También es importante dentro de, al hablar de este economista, de que en 1883 él también publica un libro que se llama Investigaciones en el método económico, ¿no? Si es que no me equivoco. En base a ese libro es que un miembro de la escuela, ahí está, lo está mostrando el profesor Luis, Ahí lo ¿no? tenemos. Ese es el libro del que estaba hablando, que Menger publica en 1883. Tras la publicación de este libro, de este texto, es que uno de los miembros de la escuela historicista, Gustav Schmoller, lo critica, lo contesta de una manera negativa al libro, ¿no? Y es a raíz de eso es que denominan a Menger y a sus seguidores, ¿no? A los que compartían sus ideas, justamente de manera despectiva, como los austríacos. Ahí nace el nombre de la escuela austríaca, ¿no? ¿Y por qué se veía en ese tiempo como algo despectivo de parte de Schmoller
referirse a este grupo de economistas como los austriacos, porque los quería hacer ver como un grupo de economistas provincianos, ¿no? Schmoller, como era alemán, en ese tiempo Austria estaba más ligada a Alemania, ¿no? Al imperio austrohúngaro, acordémonos, tiene esas raíces. Pero ¿cuál es el aporte de Menger hasta este momento o en ese contexto? El aporte principal de Menger es la teoría subjetiva del valor, ¿no? Que más adelante se les explicarán a más detalle nuestros invitados. Por otro lado, dentro de esta primera ola, llamémoslo así, de la escuela austriaca, es que también tenemos a otro economista, von Baberg, ¿no? En donde profundiza un poco más el tema de la utilidad marginal y la productividad marginal. Esto para refutar la teoría marxista, ¿no? Dentro, von Baber tiene un libro que se llama Capital e Interés, y dentro de ese libro es que refuta la teoría marxista, básicamente la teoría de la plusvalía y del valor trabajo, ¿no? Entonces, digamos, podríamos decir que en un inicio con Menger, la escuela austriaca se enfrentó a la escuela historicista y con von Baber se enfrentó a los postulados marxistas. Posteriormente, ya, digamos, surge la figura de Mises y de Hayek, ya en el siglo XX. Mises, podríamos decirlo, ¿no? Es una de las figuras más conocidas y más relevantes dentro del liberalismo. Dentro de las ideas y de los postulados que propuso, ¿no? Quisiera yo hablar sobre el libro que hizo del socialismo, ¿no? Este libro famoso de von Mises, en el cual básicamente señala que bajo el socialismo no es posible un cálculo económico porque no hay precios, ¿ok? Entonces, eso es lo más relevante que postulaba Mises en su libro El socialismo. Entonces, vemos que seguimos, o la escuela austriaca sigue en un enfrentamiento académico y teórico económico frente al marxismo, al socialismo. Hayek, por su parte, algo relevante dentro de la escuela austriaca que abordó Hayek, fue tomar al mercado como el que podría ajustar espontáneamente al conocimiento disperso que hay en la sociedad, ¿no? O sea, toma al mercado como algo espontáneo. Y a raíz de eso es que, digamos, o se podría decir, que la escuela austriaca vuelve a renacer en el siglo XX, ¿no? Porque hubo un tiempo previo a ello, es más, previo a que Hayek se gane el premio Nobel en 1974, de que las ideas de la escuela austriaca fueron siendo un poco olvidadas o relegadas, ¿no? Surgió el keynesianismo, parte del marxismo, empezó a estar, digamos, esas teorías empezaron a estar de alguna manera en boga, pero a partir de 1974 en adelante, con las posturas y las ideas de Hayek, y con el premio Nobel que ganó, es que la escuela austriaca nuevamente toma renombre y nuevamente es parte de las discusiones académicas, económicas, dentro del contexto político económico. Ahora bien, digamos, he hecho un resumen general del desarrollo histórico de la escuela austriaca. Olivia, no, tal vez nos pueda profundizar un poco más. Ella, la última vez que hablamos sobre este tema, nos contó y nos explicó a más detalle el aspecto histórico de la escuela austríaca. Olivia, ¿cómo podrías profundizar en todo esto que acabo de decir? No, básicamente, solamente agregar cositas. Israel Kirchner en su momento hizo o escribió sobre las etapas de la escuela austriaca. Peter Berke también ha escrito sobre las etapas de la escuela austriaca. Walter Block también hizo una división. ¿Quién más? De este lado, Zanotti también tiene su división. Bueno, dependiendo con el austriaco que hables, él te va a dividir la escuela austriaca. Es la verdad de las cosas, hay que decirlo, ¿no? Y también hay que decir que dentro de la escuela austriaca sí hay una división que se creó por ahí con la generación que tú mencionabas, con la generación de Rothbard y con la generación de Kirchner,
¿sí? Hubo ahí una separación. Kirchner decía que la escuela austríaca englobaba Mises a Hayek y Rothbard decía solamente Mises, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay más o menos una división, pero yo voy a decir la que me siento más cómoda y como bien tú la acabas de describir, la primera etapa empieza en 1871 con Karl Menger, con obviamente principios de economía política, empieza así con este enfrentamiento con la escuela de historicista que él, como bien decías, ellos tenían esa idea general de que las cuestiones económicas eran circunstanciales por cada lugar y tiempo. Viene Menger y dice que no, Menger les plantea un nuevo, quiere incorporar esta noción de universalidad, como bien decías, en los ambientes alemanes, con su libro de principios de economía, y bueno, ahí hay un enfrentamiento con nuevas teorías del valor subjetivo, de la utilidad marginal, de la imputación del valor de la demanda, de los bienes del consumo, que van a hablar un poquito y van a profundizar más nuestros, el profesor y Aaron, y bueno, se enfrentan estas dos escuelas, así empieza la escuela austríaca enfrentándose a la escuela historicista, y bueno, ya tú dices que los historicistas etiquetan despectivamente a los austriacos, definitivamente así lo hacen, o sea, porque realmente no era una escuela clásica, no era una escuela que se conocía en esos tiempos, ¿no? O sea, muchos de ellos dicen que la escuela austríaca es heterodoxa. Otros dicen que no, que sigue siendo ortodoxa, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la originalidad de la escuela austríaca o de esto de Menger? La originalidad consiste en que Karl Menger era uno de los teóricos, como ya lo dijiste, de la teoría subjetiva del valor, que no se conocía en ese momento. Ya más atrás, Rothbard, en su historia del pensamiento económico, dice que nacen los escolásticos, y sí, es muy válido, hay unas nociones ahí reflexivas de los escolásticos donde se da la teoría subjetiva del valor, el valor de los bienes en el mercado, la demanda subjetiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto viene siendo una revolución en la escuela austríaca con esta primera etapa. En la segunda etapa viene, como ya lo dijiste, Von Bauer se enfrenta, otra vez la escuela austríaca se enfrenta a Marx. Básicamente el trabajo de la refutación a Marx es el libro de Capital e Interés, donde Von Bauer presenta la refutación de la teoría de valor-trabajo. Esa es la refutación a Marx. O sea, si alguien no hubiese existido como Von Bauer en ese tiempo, yo creo que Marx, o sea, hubiese convencido a todo mundo con su teoría del capital, ¿no? Viene a enfrentarse la teoría de la utilidad marginal y de la productividad marginal, son la refutación a la teoría de la plusvalía. Ahí se enfrenta Von Bauer y Marx, ¿no? Esta es la vacuna en contra de Marx, como ya hemos dicho. ¿Qué más? En la tercera etapa viene, como bien dices, Ludwig von Mises viene con su teoría monetaria y con su teoría del ciclo, con el libro tan importante que escribe. Ahí creo que lo va a enseñar el profesor. Sí, les encanta a los economistas enseñar sus libros. Es la acción humana, con la acción humana, con la teoría del ciclo. Viene el libro del socialismo, que es importantísimo, ese libro que es una revolución tanto en los ambientes de la Rusia socialista y del este, como también Estados Unidos, porque en Estados Unidos empiezan a adoptar las políticas keynesianas, ¿no? Viene el debate del cálculo económico, se presenta el mercado como un proceso en la acción humana, cosa que no existía, ¿no? Aquí Mises, aquí esta etapa de la tercera etapa se consolida la escuela austríaca con Mises y Hayek. Mises y Hayek empiezan a debatir, de hecho, Hayek, hay que, paréntesis, está, le dan un trabajo en la London Economics School. Ahí Mises y Hayek se enfrentan con algunos economistas neoclásicos que decían que
que la competencia perfecta o el modelo de competencia perfecta era necesario, ¿no? Y de ahí los socialistas justificaban su teoría o refutaban, obviamente, la teoría del ciclo de Mises con esta teoría de la competencia perfecta. O sea, era su pretexto para planificar la economía. Entonces, lo que hace Mises y Hayek es que se empiezan a alejar del modelo de competencia perfecta y empiezan a teorizar de que el mercado es un mercado siempre en desequilibrio, ¿no? Porque de esta manera se contrapone a que el Estado pueda planificar la economía. O sea, que ese era un pretexto. El modelo de competencia perfecto era un pretexto de los economistas o de los intelectuales en ese momento que se habían ya impregnado de socialismo para decir que el Estado podía planificar. Entonces, eso es muy importante, esta pelea entre Mises y Hayek, ¿no? Que se alejan de este modelo de competencia perfecta. Y bueno, como bien dices, Hayek se enfrenta con Keynes. Keynes, unos meses antes de morir, le dice a Hayek, porque se cuenta la historia que eran muy amigos, Keynes le dice que no, que realmente su libro era circunstancial, su teoría es circunstancial, y que él lo iba a refutar, y iba a refutar a sus discípulos. Pero en eso se muere, ¿no? Se muere, y cuando se muere es que ya todos los economistas habían abandonado el liberalismo y habían abandonado desde luego la potencia que tenía la escuela austriaca antes de que el liberalismo llegara. Se vuelven keynesianos y entonces el mundo se vuelve keynesiano y Menger, y perdón, Hayek queda como el perdedor, ¿no? El perdedor de ese debate con Keynes, ¿no? Y en ese proceso de que Hayek pierde con Keynes, no hubo una laguna. Kirchner cuenta que Hayek escribió grandes artículos como The Use of Knowledge in Society, ahí deja la idea de que los precios son síntesis del conocimiento disperso, que el conocimiento, que el mercado siempre, oferta y demanda, siempre están en un desconocimiento, en un desajuste, ¿no? Y que si el Estado el Estado interviene en los precios, lo que hace más es desajustar el mercado y desajustar los precios, ¿no? Entonces, era importante en este libro para Hayek explicar que el conocimiento más de oferta y demanda era un conocimiento desajustado. Y bueno, Hayek da ahí buenísimos aportes y, a ver, ya para terminar, viene en esa cuarta etapa como una laguna, pero en el 74 que le dan el premio Nobel a Hayek, la escuela austriaca revive, ¿no? Se da a conocer en todo el mundo y en esta etapa vienen grandes personalidades austriacos como Israel Kirchner, como Rothbard, como Ludwig Lachmann, Israel con su teoría unificada de Mises Hayek, Rothbard con su tratado de economía de Man, Economy and State, y Ludwig Lachmann también ahí con una situación del desequilibrio. Entonces, estos tres personajes reviven, vamos a decirlo así, a los austriacos, empiezan a teorizar. También ellos hacen discípulos, ¿no? Uno de ellos también era otro discípulo, Hans Hensel. Israel Kirchner aquí hizo varios discípulos importantes, como Don Lavoy, y de Don Lavoy sale Peter Behtke. Peter Behtke ya es como la conclusión, Vivian, exactamente, Living Economics. Es uno de los libros que todos creo que debería leer en esta sexta etapa que ya estamos hablando. Muy importante ese libro. Y de Don Lavoy, de Kirchner hace a Don Lavoy, Don Lavoy hace a Peter Behtke, y Peter Behtke desde luego viene aquí a unificar varias escuelas importantes como el Public Choice, como la escuela austriaca, como la nueva economía institucional, bueno, muchas escuelas importantes, ¿no? Entonces ya la escuela austriaca, los mismos austriacos dicen, ya no existe la escuela austriaca, sino la tradición austriaca, ¿no? Porque hay muchas, ya Peter Behtke hace varias aportaciones de que prepara a sus alumnos
con matemáticas, con modelos matemáticos, con estadísticas, cosa que en las primeras etapas de la escuela austriaca, porque desde luego la esencia de la escuela austriaca es que las matemáticas no sirven para predecir el futuro como lo hacen los neoclásicos, ¿no? Simplemente es la acción humana y la acción humana no se puede predecir. Entonces, ya para que los alumnos austriacos salgan con conocimiento neoclásico y austriaco, Peter Behtke trata como de pronto juntar estas escuelas y hacerlas, y las combina muy bien. Ya les va a explicar ahí el profesor y les va a explicar Aaron, que espero que llegue. Pero bueno, básicamente esta es mi aportación y espero que se haya entendido un poco. Perfecto, Olivia. Justo hablando de Aaron, ahí está, ya lo tenemos con nosotros. Hola, Aaron, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar participar el día de hoy en este conversatorio. Y pues bien, como decía Olivia, ¿no? Olivia ha desarrollado de manera más a fondo la historia de la escuela austriaca. Y ahora quisiera empezar por el profesor Luis. ¿Cuáles son los principales aportes de la escuela austriaca al pensamiento económico? Digamos, ahora como para entrar un poco más a lo que desarrolló la escuela austriaca. Muy interesante lo que ha comentado Olivia, y yo quisiera refrendarlo y decir que me parece muy interesante que se estén haciendo este tipo de aportes. El mero hecho de que estemos hablando de esto, gracias Percy por la invitación, buenas Aarón, creo que tiene mucho interés. Como muy bien decía Olivia, es muy difícil, a ver si me... Voy a intentar explicar mi punto de vista, que creo que hay distintos puntos de vista. Pero yo percibo como profesor de economía, es decir, yo me dedico a dar clase a los economistas, que gran parte de el legado de la tradición neoclásica de economía no resulta muy útil para entender el real funcionamiento de la economía. Y creo, como creen otros muchos, que la crisis económica, y me refiero al 2008, no me estoy refiriendo a 2020, la crisis económica del 2008 demostró no solo unas falencias en la economía como funcionamiento, sino en lo que a mí me gusta llamar economología, la ciencia que estudia la economía. Y en esa ciencia demostró falencias en la ciencia económica, demostró falencias en cuanto a cuál es nuestro entendimiento de qué es el dinero y la teoría monetaria. Demostró falencias en cuanto a si los modelos estáticos o de ciclo rotante, pero en el fondo estáticos, eran capaces de explicar lo que estaba ocurriendo. Demostró falencias en cuanto a si realmente la hipermatematización del estudio de la economía y esa idea de que se puede hallar la curva de demanda o que se puede hallar el precio de equilibrio, si la idea de que lo que debemos estar buscando los economistas permanentemente es el equilibrio, si la idea de que se puede matematizar y además si se puede predecir el comportamiento humano, es decir, esas ideas que eran centrales al paradigma fundamental, al paradigma principal del pensamiento económico, yo creo que desde el año 2008 muchos lo estamos cuestionando. Y en ese cuestionamiento, la escuela austriaca creo que se ha venido a reivindicar. Y creo que en los últimos años, si ha habido un renacer de la escuela austriaca, es no solo, ya hablaremos de las virtudes de la escuela austriaca, sino porque ciertas falencias evidentes del paradigma neoclásico. De tal manera que a lo que nos enfrentamos ahora, como que vemos ahora, es ¿qué aporta la escuela austriaca? Yo creo que la escuela austriaca aporta tres cosas muy importantes. La primera es un método distinto. No hay que olvidar, como muy decía Olivia, que la escuela austriaca nació, y aquí está el libro, por una disputa sobre el método. Es decir, la escuela austriaca nació disputando cuál era el mejor método para hacer economía. Y desde entonces los austriacos le damos mucha importancia al método. Mises, en este libro, dedica un montón de espacio al método. Y en esa obsesión por el método que tenemos los austriacos, o la tradición austriaca, me gusta la definición de Olivia, en esa obsesión por el método tenemos evidentemente algo muy distinto que lo que hacían los mainstream. Es decir, la idea de yo puedo calcular con exactitud una función de oferta, puedo calcular con exactitud una función de demanda y puedo calcular con exactitud un precio de equilibrio, la concepción austriaca de la economía es un completo absurdo. Pero por desgracia,
la inmensa mayor parte del tiempo que dedican los jóvenes economistas en micro es eso. La idea de que tenemos que tender a un equilibrio general o que la economía tiende a un equilibrio general es, para la concepción austríaca, un evidente absurdo. Pero, por desgracia, la inmensa mayor parte de los trabajos de economía van en esa dirección. La idea de que el dinero lo puede controlar o es algo que controla el Banco Central, que tiene la capacidad de, a través de determinar los tipos de interés, mejorar el funcionamiento de la economía, es un completo absurdo para la escuela austríaca. Pero, por desgracia, la inmensa mayor parte de teoría monetaria que se enseña sigue en esa dirección. De tal manera que, evidentemente, hay algo muy distinto de la manera que tenemos la austríaca de concebir. Ahora bien, también estoy de acuerdo con lo que decía Olivia. Creo que está la disolución, y eso es dramático, y digo dramático a pesar de que yo me opongo, yo me siento enfrente, me siento en el sentido de que me concibo enfrente del paradigma neoclásico en economía, pero yo creo que es dramático que el paradigma neoclásico se esté hundiendo a este ritmo y esta velocidad. Y ya hundiéndose el paradigma neoclásico, se intentan buscar alternativas, y entre esas alternativas surge la escuela austríaca y otras muchas. Y a esas horas muchas, en muchos casos, la escuela está diciendo, sí, muchachos, que nosotros llevamos diciendo cosas parecidas 100 años. O sea, que ahora me estás diciendo que hay que introducir los elementos psicológicos en la economía, pues hombre, eso ya lo decía Hayek hace 100 años. Que ahora me estás diciendo que hay que introducir el elemento humano en la economía, eso ya lo decía Mises hace 100 años en la acción humana. Entonces, muchachos, o sea, estáis descubriendo la pólvora, estáis descubriendo el agua mojada. Que no digo yo, y en eso quiero terminar y me parece importante, ¿qué es una escuela? No digo yo que la Escuela Austríaca de Economía tenga todas las respuestas, o no digo yo que la Escuela Austríaca de Economía sea la única verdad en economía, o lo único que sirve en economía. Una escuela es un conjunto de pensadores que tiene intereses comunes, es decir, temas que investigan comunes, métodos de investigar en común y unas ciertas relaciones personales. Eso no hace que todos piensen lo mismo. Evidentemente no todos dentro de la escuela austríaca pensamos lo mismo. Y de hecho, cualquiera que se aproxima a la escuela austríaca se va a encontrar tremendas guerras dentro de la escuela austríaca. No sé si guerras es la palabra, disputas, vamos a dejarlo más matizado, ¿no? Ya hay disputas sobre el coeficiente de caja, ya hay disputas sobre si la concepción hayekiana sirve, ya hay disputas sobre qué hacer con las nuevas corrientes, ya hay disputas sobre cuánto es el uso de las matemáticas en economía, pero el hecho, yo sí creo, y esto me parece, con esto quiero terminar, yo sí creo que la tradición austríaca es muchísimo más rica y muchísimo más fructífera, más fértil para un joven economista. ¿Para qué? Para lo más importante que debe ser una ciencia, para entender el mundo en el que vive. La tradición austríaca presenta herramientas de análisis no necesariamente hipermatematizadas, herramientas de análisis lógico-deductivas, creo que mucho más fértiles, mucho más ricas, que van a ayudar mucho más que la inmensa mayor parte de la tradición neoclásica. No digo que no haya nada en la tradición neoclásica útil, por supuesto hay muchísimos pensadores de muchísima valía, pero sí creo, y creo que no solo lo creo yo, creo que es una concepción más generalizada, creo que los jóvenes de economía están buscando alternativas, creo que las nuevas corrientes de economía están buscando alternativas. Es muy llamativo que la inmensa mayor parte de los economistas no se consideran a sí mismos parte de la corriente principal, no se consideran a sí mismos el elemento central de la economía. Yo puedo considerar que Krugman es parte del mainstream, de la corriente principal de economía, pero Krugman no se lo considera a sí mismo. Eso es muy llamativo. Nadie se considera a sí mismo defensor de la tradición neoclásica en economía o parte de la corriente principal. Todos están intentando. Y además creo que si comparamos el número de artículos académicos en economía escritos en los últimos años y el aporte que han hecho a nuestra capacidad de entender el mundo en el que vivimos, creo que es muy limitado. Y creo que, entre otras cosas, porque esa tradición, yo creo que, y ahí, a ver, Olivia ha citado a Zanotti, creo que se puede citar, en términos de Kuhn, en términos de epistemología, ese paradigma que es el central de la ciencia económica, creo que está en descomposición, y creo que la escuela austríaca presenta un campo fértil para reconstruir desde ese derrumbe. Perfecto, profesor. Y Aaron,
¿Tú qué opinas respecto a lo que acaba de decir el profesor Luis? ¿Cuáles crees que son las principales o los principales aportes de la escuela austriaca? Y si en la actualidad tiene cabida estos aportes, estas propuestas, estas posturas, para, digamos, ser practicadas, tal vez, en algunos países. ¿Tú qué opinas, Airo? El aporte principal, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. El aporte principal... Yo la verdad es que los oigo súper cortada a todos, ¿eh? Entonces trato de como de cachar lo que están diciendo, pero no sé si sea mi internet, yo nada más les aviso. Ok, ojalá que no no volvamos a tener ese inconveniente. Olivia, a ver, no sé si ahora me escuchan bien, ¿nos escuchan bien? ¿Nos estamos escuchando bien? No, yo los oigo súper cortados, yo trato de cachar lo que están diciendo, pero yo creo que es mi internet, entonces les aviso. Ok. Olivia, si sigues teniendo el mismo inconveniente, a ver, me avisas y tal vez pueda ver, porque acá yo ya cambié también la conexión, así es que... ¿Airon? Ya, ¿me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Ahora sí, Airon. Ok, ya puedo hablar, ¿verdad? Ok. Yo sí te escucho. Perfecto. Ok, lo que yo sumaría sería que la escuela austriaca en estos momentos, una de las aportaciones que puede dar a los economistas jóvenes, a la gente común que le gusta aprender de economía, es que el mercado es un proceso de descubrimiento. Y al permitir ver la economía como un proceso de descubrimiento, no todas las respuestas están dadas. De hecho, es nuestra labor encontrar respuestas a las preguntas que no nada más que existen, sino las preguntas que van saliendo. ¿Hola? ¿Me escuchas, Percy? Hola, Percy. Yo escucho muy bien a Aaron. Aaron, yo creo que mejor continúa para que te escuchen los que no están oyendo, ¿vale? Perfecto, Luis. Creo yo te escucho muy bien a ti también. Ok. Bueno, entonces, como es un proceso de descubrimiento... Hace un momentito se entrecortó, Airon. No sé si podrías repetir lo que acabas de decir. Perfecto. Como es un proceso de descubrimiento, no todas las respuestas están dadas. Por lo tanto, la escuela austriaca deja el campo de estudio abierto a todas las posibilidades de todos y cada uno de los fenómenos económicos que puedan salir adelante. Por ejemplo... hablando con algunos de los nuevos estudiantes de la escuela austriaca, podemos ver, por ejemplo, si la mayoría de ustedes pueden estar un poco familiarizados con el hecho que la escuela austriaca piensa en el proceso de producción como un proceso de tiempo. Un carro no aparece de un día al otro simplemente porque el dinero aparece de un día al otro basado en lo que el Banco Central haya creado. Se toma tiempo. Hay un proceso de producción, hay etapas productivas y la escuela austriaca te permite ver todos y cada uno de esos momentos en el que un producto como un carro, como cualquier bien final que tengas en mente, se empieza a producir desde etapas productivas altas, significa las más lejanas al consumo, y cómo las interacciones con todos y cada uno de los mercados, de todos y cada uno de los bienes, cómo interactúan unos con otros, y las oportunidades de beneficio se empiezan a descubrir como las señales monetarias empiezan a surgir. Cada vez que podemos hacer un tipo de investigación económica, podemos hacer una investigación económica basada en bienes finales, en bienes anteriores al consumo, en momentos de manufactura, en momentos de producción. Las diferentes industrias las tenemos acomodadas en orden temporal, simplemente no son cosas que aparecen de la nada. Podemos ver la vida futura y anterior de todos y cada uno de los productos que vemos en la sociedad. Y por lo tanto, tenemos un campo de investigación tremendamente abierto porque vemos todos los procesos productivos como un proceso temporal
que empezó hace muchísimos años y que va a seguir y que va a continuar y que tiene sus conexiones directas a través de los intercambios monetarios. La información no está dada como se empezaría normalmente en el modelo de competencia perfecta. Como la información no está dada, simplemente es algo que nosotros tenemos que descubrir como emprendedores, ya sea de emprendedores cuando somos empleados, emprendedores cuando empezamos nuestros propios negocios y cuando empezamos todos y cada uno de nuestros proyectos. Las respuestas no están dadas, así que a la Escuela Austriaca nos da puerta abierta a buscar las soluciones de las preguntas que tenemos y las preguntas que van a salir a través del tiempo. Sí, Percy, si te parece, quisiera completar a lo que ha dicho Aarón, Percy, me tomo la palabra, perdona por ello, y es que, ahí estamos, Percy, ahora. No, sí, sino que estamos teniendo algunos inconvenientes de conexión, al parecer, Olivia, yo hace un momento también como que se entrecortó, no sé si ustedes han tenido el mismo problema. Yo a Aaron sí escuché la mayoría de su intervención, igual del profesor Luis. Olivia me está diciendo que tiene algunos problemas de conexión. Entonces, a ver, profesor, sigamos con usted. Yo voy a tratar, Olivia, de aquí en internet, porque, bueno, yo acá estoy viendo de que no tengo problemas, pero... Vale, yo continúo entonces, para los que nos están escuchando. Yo he escuchado con atención a Aaron. Y quisiera dar el paso siguiente, que es el que me parece interesante y es lo que ha hecho Aaron, ¿no? Complementar, acompañar en lo que ha hecho Aaron, que me parece lo más interesante de todo y es no solo... A ver, yo soy profesor de Historia del Pensamiento Económico y aquí lo importante no es lo que dijo un señor hace 300 años. Es decir, eso para un joven que estudia economía pues puede tener un interés bastante relativo. Es un elemento de erudición, ok. Pero si entendemos que gracias a esa tradición podemos avanzar en un entendimiento del mundo y en una filosofía de vida que es mucho más rica, creo que eso es muy útil para todos nosotros. Entonces, aquí lo importante no es lo que dijo Menger como si fuese la verdad absoluta o fuese la palabra de Dios. Aquí lo importante es lo que dijo Menger, ese entendimiento de la economía como un proceso, ese entendimiento de la economía por etapas, ese entendimiento de la economía como algo que se va descubriendo, y eso puede ser más de Kirchner, ese entendimiento que nos puede dar Mises, ese entendimiento que nos puede dar Hayek, eso te va a servir no solo, y eso me parece muy relevante de lo que dice Aaron, no solo para entender mejor la economía como el sistema económico en el que vives, sino además para entender mejor el mundo en el que vives como sociedad, porque permite un entendimiento de lo que es los seres humanos a través del elemento central que estudiamos en la economía austríaca, que es la acción humana, qué hacen las personas. Y eso te va a permitir entender mejor a tus semejantes y además te pone en una posición vital mucho más interesante de vivir. Como dice Aaron, ya no es esa posición en la que ponemos a los estudiantes de economía que además de engreída, y ahí es muy importante el título de La fatal arrogancia de Hayek, además de engreída es una posición falsa y además que te hace peor persona. Esa posición en la cual tú tienes toda la información de un sistema simple que se puede resolver y solo tienes que hallar la solución a un problema. No, el mundo no es hallar la solución. Vivir no es hallar la solución a un problema matemático que ya está dado. Vivir es ese proceso de descubrimiento en el que no toda la información está dada porque gran parte es creada y en el que no hay soluciones exactas y fáciles a ninguno de los problemas porque es un proceso permanente de prueba y error y descubrimiento en el que nos vamos enriqueciendo. Y si entiendes eso de la vida, te va a ser mucho más feliz que si te pones con una libretita, todos los datos están dados, calcúlame cuál debería ser el precio de equilibrio. No hay precio de equilibrio. Hay descubrimiento en un proceso de mercado de interacción con otras personas en el que descubrimos el precio de acuerdo en ese punto. O sea, yo quiero decir de lo que decía Aaron, efectivamente, no solo es que la tradición austriaca te va a permitir entender mejor el mundo en el que vives, que es muy importante, es que te va a colocar en una posición vital, en una filosofía vital, mucho más rica de la que en principio te coloca el mundo de la economía neoclásica.
Ok, bueno, ojalá Olivia que no sigas teniendo los inconvenientes. No sé si es que en esta última intervención del profesor has podido escucharlo completamente o has vuelto a tener los inconvenientes, ojalá que no. Cualquier cosa igual me sigues avisando, por favor. Y pues bien, interesante lo que tanto decía el profesor Luis como Aaron, respecto a los aportes de la escuela austriaca y respecto a veces muchos que trasciende a lo económico los postulados de esta escuela. Es más, incluso un abogado liberal conocido como Bruno Leoni era considerado o lo consideraban dentro de la escuela austriaca sin ser economista, sino que él desarrolló también o aportó a la escuela o a la teoría liberal ciertas teorías o postulados que se relacionaban o están, digamos, más a esta escuela de pensamiento, ¿no? La escuela austriaca. Ahora, hay un comentario de Andrés Verduga, no sé si ustedes lo pueden ver. En principio, ¿me están escuchando bien? ¿O se está entrecortando? Yo te escucho muy bien. Ya te escucho. ¿Hola? Bien. Yo te escucho muy bien, Percy. Hola. Ok. Perfecto. Mira, como les decía, uno de las personas que nos están viendo, Andrés Verduga, a quien le mandamos un saludo desde aquí, nos dice, ¿no? O nos pregunta, ¿por qué de las universidades latinoamericanas, en las facultades de economía o ciencia política, nunca se suele estudiar? Yo considero porque la enseñanza en Latinoamérica generalmente está dominada por el adoctrinamiento, ¿no? Y ahí nos tienen, digamos, tienen más campo de acción los sectores de izquierda, los sectores marxistas. Y considero que por eso es que no se suele enseñar a Menger dentro de las escuelas o las facultades de economía o ciencias políticas. No sé qué opinan ustedes. No sé, Olivia, si quiere responder tú o me lanzo yo, si me permitís. Yo lo que quisiera decir es... Sí, bueno... Por favor, Olivia. Yo escucho muy cortado, la verdad, a los cuatro, yo creo que a los tres, perdón, creo que es mi internet, pero sí caché lo que estaba diciendo. Sí, definitivamente el mainstream hoy es la economía keynesiana que vemos en las universidades. Inclusive los mismos profesores no conocen ni siquiera la escuela austriaca, los mismos profesores de economía. Y muchos de ellos, si la conocen, la conocen, como bien decía el profesor Luis, como una pseudociencia, ¿no? Entonces, hoy en día domina, desde luego, yo pienso que no, ya no la economía marxista, ya el marxismo, el socialismo se acabó con la Guerra Fría. Ya hoy casi nadie está a favor de una economía totalmente planificada, pero sí tenemos intervenciones, emisión monetaria y toda esta teoría moderna de Keynes gobernando y predominando en las universidades. Y sí es importante, como decía Percy, que haya más muchachos que se interesen por la economía austriaca, inclusive por la economía de Chicago, ¿no? Que se hizo famosa con Pinochet en los años 70. Estas dos escuelas, por lo menos, son mucho mejores que la escuela keynesiana. Y estamos llegando cada vez más muchachos y más jóvenes a la escuela austriaca, al entender que es una escuela totalmente diferente, como decía el profesor, ofrece totalmente teorías bien dinámicas y novedosas que ya desde luego se venían trabajando desde principios del siglo XX y bueno, revolucionar en lo que podamos la economía con nuevos modelos austriacos, porque lo que yo decía de un economista muy reconocido es que lo que hacen es hacer proyectos de investigación. O sea, creen que la economía ya está dada, que la economía no es un proceso de descubrimiento, como decía Aaron, creen que ya todo está dado y entonces se preocupan en hacer proyectos de investigación o tesis de investigación. No se preocupan en pensar más teorías, en pensar en innovar la economía, ¿no?
Entonces, básicamente este es mi aporte y creo que es importante promocionar la escuela austriaca, y este es uno de los mecanismos de YouTube de poder promocionar esta escuela, ¿no? Y hablar de ella. Bueno, Luis, si me permites contestar rapidito, luego ya tú te puedes expandir. Para la respuesta más específica de la pregunta de por qué no se enseña, por ejemplo, a Menger, es porque los mismos mainstreamers, el procedimiento normal cuando estás haciendo libros de introducción o libros intermedios, se asume que todo lo bueno de todos los pensadores históricamente ya se sumó al último libro que se imprimió. Entonces, por lo tanto, en vez de ir hacia atrás, simplemente ven a un libro impreso anterior. Por ejemplo, para mucha gente, muchos de mis colegas que serían más, del lado de Chicago o neo-keynesianos al estilo Krugman, a Menger lo van a ver con respeto y van a asumir que la teoría subjetiva del valor no es más que la teoría marginal, que no es más que la ley de la demanda, por lo tanto no ven ellos ninguna necesidad por la cual vamos a decir regresar a leer el libro de Principios de la Economía si ya de ellos tienen un capítulo de demanda y oferta. Entonces, con esa mentalidad simplemente no ven ninguna necesidad por la cual siempre asumen que toda la buena información ya se incluye en los libros actuales, y la información que no era necesaria simplemente se descartó y no hay necesidad de ir a verla. Entonces hay un proceso de historia. Por eso los austriacos, o vamos a llamar todas las corrientes heterodoxas, van a hacer un montón de énfasis en historia del pensamiento económico para tratar de descubrir qué ideas que se descartaron por cualquier situación histórica a lo mejor nos pueden ayudar en estos momentos. Y por ejemplo, una que yo he estado tratando de promocionar es que vean el proceso de producción como un proceso temporal, de etapa a etapa, y que las cosas no aparecen de la nada. Y para mí, simplemente para la gente común en general y para el mismo mainstream, hacer los siguientes modelos en el cual la producción final tarda tiempo, por lo menos 5 o 6 etapas, sumar eso a todos los modelos existentes simplemente sería un salto gigantesco en el entendimiento de cómo funciona la economía. Y para cerrar, para que hagan la conexión del problema de el modelo de competencia perfecta, el modelo de competencia perfecta es abiertamente una simplificación, los mainstreamers te lo van a decir, porque se enseñan 3 modelos. En las esquinas tienes el modelo de competencia perfecta, el modelo de monopolio, y tienes algo que se llama monopolio, competencia monopolística. Si se me salen términos en inglés, discúlpenme, enseño en inglés, entonces por eso se me va a salir. Ok, ya. Sacado eso del plato. Entonces, el modelo de competencia perfecta asume que todos los bienes de un mercado que estás analizando, todos son idénticos. Por lo tanto, y hay muchos vendedores, cualquier vendedor no va a influir el precio. Por lo tanto, de ahí empiezan a hacer cualquier teoría o desarrollo. Simplemente tienes que tener en mente que ellos están pensando en un modelo o una situación en la cual todos los bienes son idénticos, homogéneos, y por lo tanto ningún vendedor puede afectar el precio. Así que las cantidades se pueden expandir y se pueden contraer sin afectar el precio. Ese es un buen modelo única y exclusivamente para, por ejemplo, productos agrícolas, donde casi todas las unidades son iguales. Entonces sí te sirve bastante. El problema es cómo explicas otro tipo de mercados, ya sea el mercado de los diamantes, el mercado de los tractores, el mercado de los restaurantes, que no todos son iguales. Hay un montón de otros mercados. Ningún mercado que podamos conocer, excepto, vamos a decir, algunas industrias nacionalizadas, para los que están familiarizados con México, la industria del petróleo está completamente nacionalizada, solamente hay un vendedor. Sí. Ok, eso sería sería el otro extremo. Ok, el modelo de monopolio que se enseña en microeconomía de introducción aplica única y exclusivamente para ese mercado. Todos los demás mercados son a lo que se le llama competencia monopolística. Y el nombre en sí mismo a mí no me gusta, tengo que enseñarlo, porque es lo que realmente pasa es, tienes un montón de productos
que son sustitutos cercanos compitiendo unos con los otros. Imagínense como si fueran restaurantes. No todos los restaurantes son iguales, pero son suficientemente cercanos como para competir el uno con el otro. Ese es el modelo más realista. Sin embargo, le llaman competencia monopolística. Para la gente normal es un nombre incoherente, porque pues, supuestamente el monopolio y la competencia no existe, no van una junta. Entonces, estos problemas, vamos a llamar de conceptos o de, en inglés diríamos, de framework, afectan mucho la comunicación entre economistas y hacia el público en general. Por eso quería darles esa... Después al rato, si tenemos tiempo, hablamos de si existe o no existe el precio de equilibrio, que no existe, pero bueno, después vamos a hablar cómo los austriacos hemos estado lidiando con un modelo más realista. Yo quisiera añadir a lo que ha dicho Olivia Ehrn, y me encanta escucharos, porque estoy muy de acuerdo. Pero yo creo que tengo dos respuestas a eso, completamente contradictorias, una muy negativa y una muy positiva. La muy negativa es, en la última encuesta que yo conozco, que no sé si ha habido alguna después, de la Asociación de Economistas Norteamericana, la mayor asociación de economistas del mundo, solo el 3% respondió que se consideraba parte de la escuela austriaca. Que además, desde que nació la escuela austriaca, como ha explicado Percy y Olivia, ha sido un término peyorativo. Es decir, es muy difícil que alguien sea austriaco porque ya, como dice, parece que es peyorativo, ¿no? Esos no hacen ciencia, solo hablan de cosas que no tienen nada que ver con la economía real, y ese estigma lo llevamos arrastrando durante ya más de un siglo. En segundo lugar, hay muy pocas universidades que tengan una tradición austriaca. Hay muy pocas universidades donde haya más de uno o dos profesores austriacos. Es decir, somos una rareza que algunas universidades lo tienen, pues como tiene un tigre en el zoo, ¿no? Pues mira, tenemos un profesor austriaco ahí. Universidades donde haya departamentos, no digo que todos sean departamentos, con 5 o 6 profesores austriacos, está la George Mason, la George Mason en Washington, la Francisco Marroquín en Guatemala, Auburn en Alabama, muy orgullosamente puedo decir, la Rey Juan Carlos, liderada por el profesor Huerta de Soto en Madrid, España, algunos que hay en una universidad de la República Checa, y poco más, o prácticamente nada más. 5 universidades. Nada más para decirles, en la universidad donde yo me gradué, en Georgia Southern University, hay un profesor austriaco y con él tomé 3 clases. Claro, uno que ese es el rarito que le tienen ahí. Mira, el rarito que... mira qué plurales son, ¿no? Somos, tenemos un austriaco, ¿no? Pero no es que haya una mucha tradición. Yo, ahora bien, también te voy a dar el punto muy positivo. Y el punto muy positivo es que no solo no es una tradición muerta, es una tradición viva y además muy viva. Y el ejemplo es este. ¿Cuántas escuelas de economía tienen? Están dando un viernes a las 7 de la tarde, convocando a jóvenes que de manera libre y voluntaria quieren aprender, que están escuchando y han oído hablar de la escuela austriaca. Olivia, que es autodidacta, y qué orgullo tener autodidactas en la escuela austriaca que se han formado dentro de nuestra tradición. El mero hecho de que nosotros estemos aquí es la muestra de lo contrario que acabo de decir. Es muestra que es una tradición muy viva, pero yo, que trabajo en una universidad, puedo decir que creo que lo más interesante del mundo del pensamiento no se produce ya en las universidades. Hay mil métodos mucho más vivos, mucho más vibrantes para producir pensamiento, entre otros este, y creo que la escuela austriaca está muy viva y muy vibrante. Y en YouTube hay excelente material, que es la puerta de entrada a los libros, pero hay excelente material de la escuela austriaca. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, respecto a una parte de la intervención del profesor Luis, era que muchos creen de que la escuela austriaca es básicamente una escuela teórica que, digamos, difícilmente puede aplicarse a la realidad. Y quisiera vincularlo, relacionarlo con una pregunta que Felipe Pérez acaba de hacernos, que dice, ¿no? ¿Por qué el liberalismo no puede aplicarse totalmente, ¿no? No cae en lo mismo cuando el socialismo falla y se dice que no era verdadero socialismo o comunismo? No sé quién quisiera primero contestar la pregunta. Olivia, tal vez. Perdón, no otra vez. Te digo, se corta un poco. Pero sí, ahora, a ver, ¿por qué el liberalismo no puede aplicarse totalmente? No cae cuando se dice que el socialismo totalmente. Si gustan, yo puedo contestar rápido. En general, simplemente
lo que mi input, lo que yo puedo aportar es decir que siempre se trata de todas las ideas de una u otra manera necesitan un contexto cultural político y cultural. Cualquier idea que tengas vas a tratar lo más posible para que sea aplicado. ¿Por qué no siempre se puede aplicar? Porque no siempre es el momento justo en el cual las redes de conexiones políticas y culturales no siempre están listas. Por ejemplo, muchos de los cambios en más de libre mercado que pasaron entre los 70s y los 80s no pasaron porque sucede que los economistas eran más, los economistas de libre mercado eran más persuasivos que antes, aunque sí lo fueran. El punto es que había una necesidad de que otras corrientes culturales, políticas e intelectuales no podían dar respuestas apropiadas, o las respuestas que estaban dando no estaban funcionando inmediatamente. Entonces las corrientes más de libre mercado empezaron a crecer en los 80s y mucho más en los 90s, se afianzaron en los 90s, y como muchos se han dado cuenta, después del 2008 las respuestas tradicionales de las corrientes culturales, políticas e intelectuales que dieron respuestas en los 70s, 80s y 90s no podían dar respuestas después del 2008. Entonces, el punto ahí es, dependiendo del contexto cultural y político, hay ideas que son apropiadas, que se van a poder aplicar simplemente porque el sistema va a estar abierto a aplicarlas, y en otras ocasiones, aunque se necesitaran, si el sistema social, cultural y político no está abierto a eso, simplemente no se van a aplicar. Y a veces simplemente se aplican unas solas y en isolation, y no va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, simplemente se hace lo que se puede. Entonces, aparte, aportamos nuestro granito de arena y tratamos de que salga lo mejor posible. Entonces, creo que absolutamente todas las corrientes intelectuales van a tener ese defecto, que no todos los detalles, y lo he visto yo como crítico de la MMT, el mismo de que, bueno, es que aplicaron esto, pero no aplicaron lo otro, y aplicaron esto, pero faltó aquello, y luego necesitas como 8 cosas al mismo tiempo para que funcionen tus ideas. Ok, pero nunca vas a tener la oportunidad de meter 8 cosas al mismo tiempo. Y eso nos va a pasar a todos. Hay que ser honestos al respecto y con muchas ganas aportar intelectualmente. Sí, a ver, yo creo que ya me escuchan ahí. Ahorita ya mejoró la conexión. Yo creo que ya mejoró mi conexión y sí estuve cachando lo que estaban diciendo. Y sí, definitivamente, ayer que estaba oyendo a Alberto Venegas Lynch, es que él dice que los políticos solamente responden a lo que la democracia demanda. ¿Sí? Es decir, si la democracia demanda socialismo, el político va a responder al socialismo. Si la democracia demanda socialdemocracia, el político va a resolver socialdemocracia. Pero si la democracia demanda liberalismo, el político lo que va a hacer es responder al liberalismo, porque efectivamente vivimos en un mundo político, vivimos en estados enormes que nos dejó el socialismo y nos está dejando la socialdemocracia, que lo único que tenemos que hacer es, como dice el profesor Luis, tener estos espacios un viernes por la noche, hablar sobre la escuela austriaca, hablar sobre el liberalismo, promocionar nuestra ideología, nuestra corriente, para que más personas empiecen a empaparse, ¿no?, de lo que es liberalismo y lo que es la escuela austriaca. Y en tanto y en cuanto nosotros empecemos a trabajar poco a poco en las mentes de las personas, trabajando día a día, el profesor dando sus clases, Aaron dando sus clases, promocionando el liberalismo y escuela austriaca en las redes sociales, debatiendo incluso en redes sociales, armando debates en redes sociales, vamos a llegar a más chavos, vamos a llegar a más personas, a más mentes. Y de esa manera, la democracia va a ir moldeando nuestras ideas. Ahorita lo que está pasando en Argentina con Javier Milei es un fenómeno atípico, y lo más interesante es que llegaron sus ideas a la población más pobre.
Y eso es lo que nos interesa a nosotros, que el pobre empiece a cambiar su mentalidad de que el problema no es el mercado, el problema no es el capitalismo, como toda la vida lo han vendido la izquierda, sino que el problema es la intervención estatal y el Estado enorme, que necesitamos gobiernos limitados, que necesitamos apertura del comercio, que necesitamos mercados libres, que necesitamos instituciones sólidas que protejan los derechos de libertad, propiedad y de vida, libertad y propiedad, instituciones gubernamentales que no intervengan, que haya más libertad de asociación civil, que sean las instituciones civiles que vaya, que estén interactuando entre sí para poder tener un orden en la sociedad, que haya libertad, que haya paz, en fin. Entonces, creo que en la medida que nosotros vamos trabajando, vamos a llegar a más a esas mentes, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que pude cachar de lo que estaban diciendo. Disculpen si mi internet. Percy, si me permites un segundo para completar esto. Es cierto que la escuela austriaca tiene una consecuencia lógica, que es el liberalismo. Es decir, la aplicación lógica de las teorías austriacas te llevan al liberalismo. Pero una cosa es... Claro, profesor. Una cosa, sí. Sí, Percy, perdona. Una cosa es la escuela austriaca y otra cosa son las teorías, la aplicación político-propositiva liberal. Yo creo que la escuela austriaca realmente es muy útil para entender el mundo en el que vivimos. Es decir, creo que la escuela austriaca es muy útil para saber por qué unos países se desarrollan más y otros no, y es muy útil para entender por qué ciertas políticas fracasan. Y ahí hay poco que reprochar a la escuela austriaca. Es decir, podríamos discutir cuál es nuestra doctrina monetaria y tal, pero en cuanto a la escuela es difícil. Ahora, en cuanto al liberalismo, es que la diferencia radical es que los liberales no tenemos, o al menos basados en la tradición austriaca, no tenemos ni respuestas milagrosas ni respuestas cerradas. Es decir, precisamente lo que decimos es, veamos cuál es nuestra capacidad inventiva y decimos, creemos que cada uno de los seres humanos en su libertad será capaz mejor de descubrir mejores respuestas que solo confiando en un burócrata o confiando en un burócrata internacional. Esa es nuestra manera de entender el mundo. Entonces, no es que tengamos respuestas cerradas, pero sí que podemos decir que los países que son más libres tienden a ser mucho más ricos. Los países que tienen mejores instituciones tienden a ser mucho más ricos. Como dice Aaron, esa es una respuesta cerrada, básica, que unívoca, que va directamente. No, es que el entendimiento de cómo funciona el mundo te lleva a concluir esto. Ahora, ¿hay respuestas fáciles en el mundo real? No, el mundo real siempre es complejo. Y está bien que sea complejo. Pero sí sabemos que el camino por el que el camino que pretende Castillo para Perú, el camino que pretende AMLO para México, tiende a llevar a resultados nefastos, y el camino que pretenden otros políticos para alcanzar más libertad tiende a llevar a resultados más prósperos. Eso sí lo sabemos. Claro, y bueno, justamente hablando de los políticos, bueno, lamentablemente, personalmente lo digo, ¿no? Lamentablemente ahora Perú está viviendo una crisis no solamente política, sino económica y hasta social, gobierno, porque es un gobierno que ya se ha declarado desde la campaña electoral como, bueno, el partido del profesor Pedro Castillo, como un partido marxista-leninista, ¿no? Y pues ya se están viendo que en estas primeras semanas, este primero poco más de un mes en el que está en el poder, la improvisación que tienen y, digamos, el no saber hacer nada, por ejemplo, con la economía, ¿no? O sea, si bien es cierto, ha puesto de ministro de Economía a un supuesto izquierdista moderado, pero ni siquiera eso ha hecho que, digamos, haya cierta estabilidad financiera y económica. Nosotros ahora estamos con una inestabilidad, no solo, como les decía, política, sino económica, tremenda. Y no da el gobierno respuesta a ello, no nos da confianza a los ciudadanos ni tampoco a los... sí, básicamente es saber y tratar de internalizarnos, interiorizar como ciudadanos que las políticas colectivistas, las políticas estatistas no nos van a llevar a ningún lado. La escuela austriaca dentro del liberalismo es una corriente, digámoslo así, que nos
propone, nos muestra una opción más dentro de las variedades de opciones que hay, en las que podría haber, digamos, cierta eficiencia económica en base a las libertades, en base al individualismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. Y justamente como decía, ¿no? Hablando de los políticos, hay una pregunta para el profesor Luis, en la que dice, ¿no? ¿Cree que en el Ecuador tienen oportunidad para una transición seria hacia una economía libre ahora con el presidente Guillermo Lasso? Sí, creo que no sé si una transición a una economía libre quiere decir que Ecuador va a terminar de ser una economía libre, pero sí creo que el gobierno de Guillermo Lasso va a intentar que Ecuador sea una economía más libre de lo que es a día de hoy. Y sí creo que todos nuestros amigos que nos estén escuchando desde Perú, buenas Percy, si en algún momento dado tenéis que huir del terror comunista y de sus secuaces, no os preocupéis que aquí en Ecuador seréis muy bienvenidos los peruanos, incluso los peruanos con capitales todavía más, los que quieran trasladar empresas. Ahora, ¿qué quiere decir transitar hacia una economía libre? Yo he publicado esta semana un artículo en Coyuntura Express sobre qué objetivos creo que sería razonable que pudiera alcanzar el gobierno de Guillermo Lasso. En el índice de libertad económica, cito de memoria, así que no me puedo estar acordando, pero yo creo que en el índice de libertad económica Ecuador podría avanzar 8 puntos. 8 puntos no va a situar Ecuador como una economía la más libre del mundo. No nos vamos a convertir en 4 años en Singapur, o evidentemente no, pero como economía muy libre. Pero que en 8 años vamos a estar mucho mejor de lo que estábamos antes, sí. Yo quiero repetir algo que decía Aarón. Los cambios, entonces, a la pregunta de ¿se puede? Yo puedo decir sí, sí creo que se puede, pero no es un resultado en que Ecuador termina siendo una economía completamente libre. Porque los cambios en economía son lentos, complejos y marginales. Una economía no termina, no pasa de la noche a la mañana en ser. Es decir, mañana se muere Maduro y pasado mañana Venezuela no es Singapur. No va a ocurrir en 2 días. Todo el desastre que está haciendo AMLO en la economía mexicana no se va a solucionar en 2 tardes. Va a pasar 1 o 2 legislaturas hasta que se pueda hacer. Así que sí creo que va a cambiar, pero no creo que vaya a ser una transición rotunda y radical. Y si alguien está interesado, los 12 propuestas que hice junto a Pablo Lucio Paredes están publicadas, están en mi Facebook y se puede buscar. Perfecto, profesor. Ahora, como para ir ya terminando, hace unos días, justamente con unos amigos, estuvimos conversando sobre, entre diversos temas, sobre la economía austriaca, y lo que surgió de uno de ellos es que, justamente me preguntó, ¿no? Me dijo, ¿qué políticas públicas relevante dentro de la economía es que ha sido hecha o se ha llevado a cabo en base a los fundamentos de la economía austriaca? Sería bueno, si es que alguno de ustedes conoce alguna política pública, lo diga para que el público, a ver, se entere. Porque, por otro lado, algunos dicen, no, lo que pasa es que, y esto es algo, digamos, un poco interesante al decir que, decían que los partidarios de la escuela austriaca no creen en las políticas públicas como tal, porque una política pública es una intervención estatal. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Bueno, una política pública simplemente es bajar impuestos, y los bajar impuestos en Estados Unidos funciona inmediatamente. Claro. Ahí va una. Otra, por ejemplo, ya nos podemos meter más en cuestiones de banca central. Se le pone a Hayek en los 30s y después en los 70s enfatizó la importancia de el money stream, en español sería flujo monetario. Sí. Y la idea del flujo monetario o del PIB nominal ha tomado muchísima fuerza después del 2008, y eso es algo que, por lo menos hasta donde sabemos, el primero que empezó a pensar, precisamente por estar pensando en las diferentes etapas de producción, de que okay, cuando baja el consumo, no es fácil que el gasto menor en consumo fácilmente llegue a las otras etapas, por lo tanto, el flujo nominal de dinero
tiene que ser más o menos constante. De ahí se desarrollan otras, se desarrolló la idea de el tener un PIB nominal estable, más importante que tener precios de, del consumo estable, lo que le llamamos la inflación en los bienes de consumo. Ahorita tiene un impacto tremendo, porque aunque muchos bancos centrales sigan teniendo de objetivo la inflación, le siguen poniendo atención al flujo nominal el flujo monetario total en la economía. Son pocos tal vez, pero pocos ejemplos que nos vienen a la mente en este momento, pero si te pones a pensar, hay muchísimas oportunidades porque hay muchísimos países, y simplemente si quieren ver, por ejemplo, Singapur. En Singapur, muchísimas de las ideas que han salido de la escuela austríaca o de la escuela de Chicago se han aplicado y han funcionado muy bien. Una de las cosas más importantes es una ciudad de estado, el conocimiento disperso, precisamente porque es una municipalidad, el conocimiento disperso y específico de esa localidad es más fácil de tenerlo a la mano. Es más consistente con las ideas de la escuela austriaca. Hay muchos ejemplos que se pueden ver de esa manera. Estonia, si recuerdo correcto, fue Estonia o Lituania, tuvieron políticas monetarias muchísimo más conservadoras durante la expansión de los años 2000, antes de 2008, y tuvieron recesiones mucho menores, precisamente porque tuvieron expansión. Y es algo muy mínimo, pero venían las ideas hayekianas de que si tienes una expansión grandísima, sí vas a tener una cantidad enorme de empleo y actividad económica, pero cuando venga la recesión va a ser tremenda, porque es muchísimo la carga real que se tiene que reestructurar. Ellos no tuvieron que reestructurarse tanto. ¿Por qué? Porque fueron muchísimo más conservadores. Si hay ejemplos, simplemente toma mucho tiempo porque hay que cambiar la cultura. Yo quisiera completar lo que dice Aarón. En el fondo, la mera pregunta es una falacia de un proto-austriaco, permitirme esa expresión, que es Bastiat, y es la falacia de la ventana rota. Es decir, es que la propia pregunta está hecho como que las políticas públicas que hacen los políticos son los que nos van a solucionar los problemas. Y precisamente lo que decimos los de la escuela austriaca es que el político no tiene la información, ni la capacidad, ni el conocimiento, ni la ética, y ahí hablamos de Rothbard, para solucionar los problemas. Entonces, si estás diciendo, enséñame qué ha hecho un político en función del austriaco para solucionar un problema, es una pregunta que es una falacia en sí misma y es un absurdo. Como muy bien dice Aaron, cuando los políticos no hacen algo, cuando los políticos bajan los impuestos, cuando los políticos no intentan controlar la economía, cuando no manipulan la moneda, cuando no hacen, es cuando los austriacos tenemos tremendos ejemplos de la prosperidad. Y de hecho, la mera pregunta es, mira las sociedades libres, donde los políticos hacen menos, donde encontrarás mucha prosperidad. Y el mero hecho de que estés pidiendo a los políticos que te solucionen los problemas es el mero hecho de una mentalidad ya socialista. Es el mero de una mentalidad ya pobrista, no individualista, que cree en tu futuro. Me parece estupendo, Aaron, Percy, que tengas amigos con los que te dedicas a hablar de la escuela austriaca si un martes tonto por la noche. Así, yo quiero tener amigos también como ellos, pero evidentemente tu amigo tenía una concepción del mundo ya no liberal. Yo solamente quería agregar una frase del profesor Ricardo Manuel Rojas en Argentina, que ayer la estaba leyendo y que va mucho con lo que está diciendo el profesor Luis, inclusive lo que estaba diciendo Aaron, y decía así: quienes sancionan la legislación no son juristas, son políticos. Quienes disponen las interferencias en el proceso de mercado no son economistas, son políticos. El derecho y la economía son ciencias sociales que estudian procesos de interacción voluntaria. La política estudia un fenómeno de acción coactiva que altera los procesos jurídicos y económicos. No se deben confundir, no le llamemos derecho a la legislación ni economía a las regulaciones gubernamentales, son actos políticos autoritarios. Creo que es una frase magnífica del profesor sí. Ricardo Manuel Rojas. Sí, así es, excelente. Y muy interesante también porque el profesor Rojas, abogado, entiendo, ¿no, Olivia? Yo la verdad es que solo he escuchado de él de nombre, no he leído ninguno de sus obras. Por ejemplo, él Olivia, sácame de esta duda, ¿él está dentro de la corriente austriaca? Sí, desde luego. Él es un licenciado en Derecho, doctor,
en derecho, obviamente también estudió economía. Yo le sigo bastante, sobre todo por el tema del derecho, porque él estudia el derecho desde la praxeología. O sea, igual que Andrea Rondón en Venezuela. Sí. Son dos licenciados en derecho austríacos que han escrito libros juntos incluso y que entienden el derecho desde las teorías de Hayek, desde las teorías de Mises, y son bien, es bien interesante porque no hay tampoco licenciados en derecho austriacos que innoven teoría o tesis desde la praxeología y la cataláctica, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Yo te lo recomendaría para que los invites, Ricardo Manuel Rojas de Argentina y Andrea Rondón de Venezuela. Yo quisiera añadir algo a lo que dice Olivia, ahora que hablamos de abogados. Creo que una de las cosas más, cuando yo digo que la tradición austriaca me siento muy cómodo y muy feliz en ella porque es fértil, una de las cosas más bonitas que tiene la tradición austriaca es que no solo hablamos de economía. De hecho, tenemos muy claro que si solo hablásemos de economía, seríamos pésimos economistas, que la economía es el estudio de la acción humana y tenemos que entender y saber otras cosas. Y hay tradición austriaca en derecho, como muy bien habéis nombrado, derecho, legislación, es el gran libro de Hayek y es el libro principal de Hayek. Y trata de esos temas. Hay tradición austriaca en filosofía, hay tradición austriaca en ética, con la ética rothbardiana, en filosofía, en epistemología, hay tradición austriaca en sociología, es decir, la tradición austriaca, y además hay campos muy interesantes, todavía más interesantes, puedo hablar de lo que toman de Hayek en computación y en teoría de la complejidad, que es muy interesante, es decir, la tradición austriaca se expande a otros campos muy interesantes, y honestamente, desde luego, por mi manera de ser y entender el mundo, creo que mucho más ricos que de lo que suele ser el estudio meramente de economía, que a veces nos acercamos algo a una teoría del equilibrio general física o nos acercamos algo a alguna matemática de ingeniería, pero no nos acercamos a las ciencias humanas que los hace mucho más rico. Bueno, si me permiten cerrar, tal vez. Bueno, dar mi último aporte. Por ejemplo, algunos de los jóvenes austriacos están interesados en analizar la literatura, ya sea popular o antigua, desde el punto de vista austriaco. Puedes tener por lo menos dos opciones. Analizar las preferencias temporales de todos y cada uno de los personajes y analizar el conocimiento tácito y no explícito a la Hayek de las relaciones que los personajes tienen en literatura. Ahí tienes una aplicación casi infinita en toda la literatura de prominencia que los nuevos austriacos pueden tranquilamente especializarse sin necesidad de ser economistas. Quisiera decir, tan solo Aaron, que yo ahora mismo estoy trabajando en comentar un artículo de Eric sobre comentar el Quijote y valores y teorías económicas del Quijote desde un punto de vista austriaco. Así de rica es la tradición. Sí, tiene razón el profesor y es verdad, o sea, Hayek, Mises, Rothbard, Menger, todos ellos no eran solamente economistas, o sea, ellos eran psicólogos, sociólogos, obviamente la economía es una ciencia social, se fueron todos eran abogados. Derecho, exacto, o sea, es una tradición muy muy rica y creo que es la era de la escuela austriaca, está llegando a mucho más profesionistas que pueden, como decía anteriormente, innovar sus tesis con la tradición austriaca. Yo también tengo unos libros ahí que quisiera enseñar y si no, para promocionarlos en el live. Sí, sí. Dale, Olivia, dale. Por cierto, ya que estamos en este momentito, yo quiero señalar algo y lo animo a todos. Quiero enseñar un libro y lo animo a todos los que están fuera de Ecuador. Y es que hay un libro magnífico de explicación de la escuela austriaca que se editó en Ecuador por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política con Martín Krause, que no ha tenido reediciones. Y estoy ahora mismo buscando, porque hoy he ordenado mi biblioteca. Aquí está. Y lo quiero promocionar porque si alguien en cualquier país de América Latina lo tiene, creo que es maravilloso. Descubriendo la Escuela Austriaca de Economía, los autores son Martín Krause, Adrián Ravier y Gabriel Zanotti,
cualquiera que conozca esos tres nombres sabrá que estamos hablando de tres gigantes, y solo se ha editado en Ecuador, y animo a cualquiera que esté fuera de Ecuador a que lo reedite en cualquier otro país de América Latina. Interesante, interesantísimo. Sí, bueno, yo como autodidacta, digo, también porque mi amigo Iron me ha ayudado muchísimo a entender la economía austriaca, se lo agradezco y lo digo en público, la verdad, o sea, ha sido parte de mi maestro. Bueno, ahora conozco al profesor Luis, pero sí, yo también compré mi acción humana para seguir estudiando, desde luego. Ahí voy a ir. Acabo de comprar, por ejemplo, este que quiero estudiar de Adrián Rabier, Lecturas de Historia del Pensamiento Económico, porque ahí tengo un problema con Smith, con el tema de Smith, que Rothbard lo relega totalmente de Historia del Pensamiento Económico, y el profesor Rabier lo defiende súper bien, sí, ¿no? ¿Una discusión para otro podcast? Sí, sí. Una discusión para otra podcast, sí. Yo también voy a reivindicar a Smith, le tenemos ahí, yo lo voy a reivindicar. Bueno, está la justamente. Ah, es un clásico, claro. Ese es clásico, todo el mundo tiene que leer, todo el mundo. Sí, ¿no? Es un clásico. Ese es el libro obligatorio. Me acabo de comprar La Historia del Pensamiento Económico, obviamente, pero Robert, para refutarla, ¿eh? ¿En un tomo o en dos? ¿En un tomo o en dos? Para discutirla críticamente. A mí ese libro, tengo también una relación conflictual con él, pero para los alumnos de Introducción a la Historia del Pensamiento Económico es bueno, ¿eh? Sí que cuenta cosas bien. Es bueno, Luis, sí, desde luego. Luis, para complementar eso es bien importante. Ese libro es un excelente libro, muy recomendado. Obviamente va a estar incompleto. Todos los libros que, es más, yo que me considero muy fuertemente hayekiano, yo sé que de alguna, no le he encontrado el error a Hayek todavía, pero yo sé que por algún lado alguien se lo va a encontrar. Y de hecho, por favor, háganmelo saber porque me van a enriquecer más. Pero el punto es, la escuela austriaca tiene un mundo muy fructífero, muy amplio de pensamiento. Ese libro de Hayek es más denso, ¿eh? Ese ya es denso. El de Derecho, Legislación y Libertad, ese ya es avanzado, ese ya es denso. Sí, sí, sí. Ah, bueno, este que es... La Fatal Arrogancia ya es como un resumen. Sí. Ese está Socialismo. Muy bien. Claro, y ese es el que... Muy bueno. Vamos, sí. Está súper entendible, ese sí. Por último, yo cierro con, y no lo he leído, pero lo voy a empezar a leer, desde luego, Principios de Economía Política. Economía Política. Dos comentarios que decir, casi todos de Unidad Editorial, que hace una labor magnífica de editar en castellano los libros de texto. Creo que les tenemos que dar un reconocimiento a ellos, a Unidad Editorial, que en casi todos los países de América Latina tienen distribuidor. Y en segundo lugar, anunciar que mientras nosotros estamos hablando, hoy mismo Juan Ramón Rayo, por supuesto las grandes figuras de la economía austriaca a día de hoy, está dando una conferencia para los principios de economía política de México, para introducir ese libro a los jóvenes. Okay. O sea, eso de que la tradición sigue viva y sigue viva. Un libro, por cierto, súper fácil de leer, ¿eh? Que nadie se asuste, a los jóvenes de 18 años, El Principio de Economía Política de Menger se lee muy fácil. Sí, a mis estudiantes les pongo lecturas, capítulos de ahí, y se les hace muy sencillo. O sea, no, o sea, es que yo Aaron, que creo que tenemos el problema, como profesores de economía, es que es más fácil entender a Menger que gran parte de Samuelson. O sea, es increíble. Por eso no usamos a Samuelson. Es más fácil de leer. Ah, oye, por cierto, también de Unión Editorial, uno de mis favoritos, que es sencillo, déjame ver si lo tengo por aquí. Ah, no se ve. Para no, al no revés. Al revés. Para la gente que es que, para la gente religiosa, si no hace por cuestión de Unión Editorial. Para la gente religiosa que esté interesada, buenísimo, que esté interesada en la escuela austriaca, una introducción muy, 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 muy sencilla y muy interesante. Nada más. Libertad Económica, Capitalismo y Ética Cristiana, del doctor Martin. Súper recomendable. Excelente. Y bueno, excelente. Cabe mencionar los básicos de Henry Hazlitt, Economía en Elección y Obras Escogidas de Bastiat. Veanlos todos. Sí. Perfecto. Sí, y qué bueno que hayamos terminado justamente recomendando literatura austriaca, ¿no? Porque también se trata de que las personas que nos ven por su cuenta, si es que les interesa, también investiguen y también lean a Hayek, a Mises, a Menger, a von Baber, y a los austriacos modernos, ya que justamente de eso se trata. Si bien es cierto, estos espacios de una hora, hora y media,
en estos espacios tratamos de dar cierto alcance, cierta información, para que luego las personas que nos ven y se interesen por su cuenta, porque justamente la idea y finalidad de este canal es eso, ¿no? Es difundir ideas. Oye, por cierto, y todos los libros de Rayo, sin excepción. ¿Eh? Y todos los libros de Rayo, sin excepción. Cierto. Sí. Rayo, el que ya está Rayo dentro de los liberales. Pues bien, nuevamente agradecerles a los tres por haber aceptado estar el día de hoy con nosotros. Está. Y la verdad es que ha sido muy interesante conversar con los tres, ha sido muy interesante escuchar sus opiniones, sus apreciaciones. Espero que en un futuro, tal vez el próximo mes o en un par de meses, depende de cómo estemos con nuestro... volvamos a conversar estos temas. Acá mi gato tratando siempre de querer salir el tema cámara. De Adam Smith da para mucho, ¿eh? Sí. Hay mucho que platicar. Sí. ¿Cómo se llama el gato? ¿Se llama Mises o cómo se llama el gato? Le podías poner nombre. Hayek, claro. No, bueno, mi gato, este gato sí no tiene nombre austriaco, se llama Giuseppe, así que, pero wow. Él siempre quiere salir en los vivos. Pero bueno, como les decía, sí, tal vez como... hablábamos con Olivia la vez pasada, podríamos conversar ya temas más específicos de la escuela austriaca o desarrollar, digamos, libros de algunos austriacos, por ejemplo, Hayek, La fatal arrogancia, a mí me parece, ese fue el segundo libro de Hayek que leí, justamente por ese libro es que yo me volví liberal, yo no era liberal en un inicio, así es que Hayek me ayudó bastante a cambiar mis posturas ideológicas. Así es que, bueno, agradecerles. Con todo y sin gato y con gato. y muchísimas gracias. Espero que se encuentren bien por casa, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, siempre cuidándose y siempre de mi parte deseándoles lo mejor. Cuídense, muy buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Bendiciones a todos. Bendiciones, hasta luego.